Es un avance, pero es insuficiente. Creo que hoy solamente incorporar el aspecto de la crisis climática dentro de las mallas curriculares no contempla la integralidad del problema, que no tiene que ver solamente con entender una crisis de calentamiento global como un momento histórico que nos toca vivir. Creo que dice relación con la perspectiva con la cual hoy la escuela, en su totalidad, no solamente mediante un ramo, se asocia a sus entornos en los cuales está inserto. Hoy tienes un 30% de escuelas públicas en Chile que ni siquiera en sus programas tiene la visita o el entendimiento sociodemográfico, geográfico y evolutivo de dónde está inserta y en la comuna que está inserta esa escuela. O sea, construyen a niños y niñas sin memoria. Y hoy no se puede combatir el cambio climático si es que no se tiene una visión crítica también de todo el modelo económico de la sociedad. Insisto, si es que vamos a levantar una malla curricular o una clase que consista en, mira qué difícil es vivir bajo tantos toneladas de CO2 al año, es absolutamente insuficiente. No se crea conciencia finalmente. Se crea una especie de crisis de la salud mental que está muy asociada a la crisis climática, pero no se generan perspectivas ni proyectos de futuro distintos ni alternativos. Y creo que la escuela hoy tiene la labor de producir proyectos educativos cuyo objetivo no sea solamente aprender de una forma, digamos, unidireccional, sino que sea justamente producir contenido crítico desde la práctica. Yo creo que el rol que le toca a la escuela es crear nuevas formas de producción desde la niñez. Y eso no basta, no se produce solamente con una clase de cambio climático, sino que se produce con un sistema nacional educativo distinto que esté orientado hacia la superación de este modelo económico desde la niñez. Y eso, insisto, no es solamente una clase, sino que es justamente un proyecto y un modelo educativo que se inserte en un nuevo modo de sociedad. Hoy, por ejemplo, lo que vemos en las universidades, incluso cuando entran los chicos y las chicas a estudiar carreras como ingeniería ambiental, como bioprocesos o como biología, ni siquiera entender el cambio climático les sirve como herramienta para el futuro para combatir el cambio climático. Entonces el problema no está en qué se pasa o no en el colegio, sino justamente en el modelo y la intención educativa que hay detrás de la escuela que responde a un modelo de sociedad. Y si la escuela va a levantar talleres de crisis climática para pertenecer al mismo modelo de sociedad que hemos construido en los últimos 50 años, da exactamente lo mismo que se pase o no que se pase de ese contenido. A lo más se va a generar una crisis de salud mental, pero no van a haber alternativas ni proyectos de cambio a nivel, digamos, nacional que permitan dar una salida y que permitan hacer el ejercicio de que el alumno, siendo parte de una comunidad educativa, no como alumno, no como individuo, sino siendo parte de una comunidad educativa, está aprovechando su rol como estudiante para producir una salida al problema. Y nos hemos fijado bastante en diagnosticar los problemas, pero no en encontrar justamente proyectos alternativos que den salida al problema. Y ahí creo que el labor de, bueno, de los gobiernos en general, de los tomadores de decisiones públicas, es fundamental para pensar mucho más allá y mucho más urgente la acción contra la crisis climática.